herencia cultural. El día de hoy veremos a nuestro héroe nacional, Augusto C. Sandino. ¿Quién era Augusto C. Sandino? Nació en Niquinomo un 18 de mayo de 1895. Hijo de una humilde mujer llamada Margarita Calderón y un mediano propietario, don Gregorio Sandino. Su nombre original fue Augusto Nicolás Calderón Sandino, pero pasó a la historia como Augusto C. Sandino. Mucho se conoce sobre su biografía. Por esta razón, vamos a extraer algunos rasgos básicos de su trayectoria vital. Realizó sus estudios primarios en su pueblo natal y hasta la edad de 9 años vivió junto a su madre, año en que fue llevado por su padre a vivir a la casa con sus hermanos paternos y su madrastra, allí mismo en Niquinomo. En su itinerario vemos que en 1912 él habla que él vio el episodio de Celedón. Ya en el año de 1916 lo vemos realizando labores como ayudante de mecánica en la hacienda del Ceilán, en Rivas, cerca de la frontera de Costa Rica. Esta hacienda era propiedad de don Pablo Jiménez Román, originario de San Marcos. Es decir, que pudo ser llevado por este señor. Retornó a Niquinomo con sus ahorros y se dedicó al comercio de granos. Se estaba preparando para el matrimonio con María Sandino, una muchacha del mismo pueblo, que a su vez está emparentada con él. Pero en 1920 tuvo que emigrar del país por un incidente que tuvo con un vecino llamado Dagoberto Rivas. Esto es lo que lo obliga a salir del país. Posteriormente lo vemos trabajando en distintas compañías norteamericanas como la Sugar Distilling Company en Honduras, en Guatemala en United Free Company y en México en la Huasteca Petron Company, ahí distinto, guardaalmacén, capataz, etc. Trabajando en México tuvo noticias del estallido de la Guerra Civil de 1926 en Nicaragua. A estas alturas Sandino se ve empapado, nutrido de distintas ideas socialistas libertarias, del nacionalismo mexicano, pero sobre todo de la condición de su patria, Nicaragua, cuya soberanía había sido entregada a los banqueros norteamericanos y a los mismos círculos de poder de los Estados Unidos a través de tratados onerosos. Retornó al país entonces en 1926 y se dirige a la mina San Albino, Nueva Segovia, donde encuentra trabajo como pagador de la mina. Pero él ya va con la idea de realizar un levantamiento armado contra el gobierno conservador, pues entreguista ese entonces. En octubre de 1926 forma la columna segoviana. Y cuando tuvo conocimiento del estallido de la Revolución Liberal, cuando se está en Puerto Cabeza, se dirigió hacia allá. Antes habían tenido combate con tropas conservadoras, pero sin éxito. No había experiencia militar. Sandino entonces, como decíamos, se fue a Puerto Cabeza en busca de armas, porque tenían pocas armas. Las pocas armas decidieron comprar con los ahorros de él. Tras hacerse de armas y avituallamiento, inicia sus operaciones en el departamento de Jinotega en el mismo mes de febrero, ya de 1927. Y tras realizar algunos ataques exitosos contra los conservadores, logró tomar la ciudad cabecera de Jinotega. Esto es un golpe bastante duro para los conservadores. Y avanza de ahí hacia los campamentos de Huaco y Chontales, librando otros pueblos hasta llegar al Cerro Común el 2 de mayo. El jefe, recordemos, de las tropas constitucionalistas es el general José María Moncada. Él era un general liberal constitucionalista. En ese caso, ya la derrota de las tropas conservadoras era cuestión de poco tiempo. Fue allí que se produjo el desembarco de los marines norteamericanos y plantean, entre otras cosas, el desarme de ambos ejércitos, es decir, conservadores y liberales, y la realización de elecciones supervigiladas. Tras tener entrevista con el general José María Moncada y le muestra su desacuerdo, compactar el desarme de las tropas con el almirante Stinson, cuando él primero ya había aceptado las propuestas por el norteamericano el 4 de mayo. Así que era prácticamente someterse. En el mismo Cerro del Común, donde se retira, toma la decisión de luchar contra la intervención militar norteamericana. Esta decisión la transmite a sus hombres, quienes acogieron su propuesta. Entonces se dirigió a Jinotega,
San Rafael, ahí estuvo el 18 de mayo, contrajo matrimonio con Blanca Arau y dos días después se interna en la montaña para iniciar su resistencia armada contra los marines. El 1 de julio lanza su primer manifiesto político dirigido a los nicaragüenses, a los centroamericanos y a lo que él llamó a los indohispanos del continente. En sus contenidos traza los elementos esenciales de su ideología política. Su ideología política revolucionaria. En una parte de este comunicado afirma: soy nicaragüense y por mis venas circula más que cualquiera otra la sangre indiamericana, que por atavismo encierra el misterio de ser patriota, leal y sincera. Soy trabajador de la ciudad, artesano, como se dice en este país, pero mi ideal campea en un amplio horizonte de internacionalismo, en el derecho de ser libre y de exigir justicia, aunque para lograr ese estado de perfección, sea necesario derramar la propia y la sangre ajena. Que soy plebeyo, dirán los oligarcos, o sea, las ocas del Senegal. No importa, mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos que son el alma y nervio de la raza. Realizó el 16 de julio de ese año su primer ataque contra los ocupantes en la ciudad de Ocotal. Tras algunos encuentros con los marines, se decidió a combatirlo de forma irregular, es decir, utilizando la lucha guerrillera. Estableció su campamento en un cerro llamado El Chipote, que está en la Segovia. Ahí, el 2 de septiembre, se fundó el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, EDSN, que va a quedar integrado por obreros y campesinos, principalmente de los actuales departamentos del norte. En lo adelante, una lucha contra los marines, se han llegado a contabilizar hasta 215 combates victoriosos contra los marines y la naciente Guardia Nacional. Bien, cuando analizamos a Sandino dentro del contexto de su lucha, nos damos cuenta que él logró obtener, sin pretenderlo, dos ventajas contra sus enemigos. Una, el haber logrado extender la lucha de un departamento del país, Nueva Segovia, a la mitad del territorio nacional entre esos años, 1927 y 33. Y lo segundo es que logró divulgar a nivel internacional su lucha, con intelectuales centroamericanos como Florian Turcio y latinoamericanos como los poetas Pablo Neruda y Gabriel Amistad, lo cual le permitió obtener el apoyo moral, sobre todo, y algunas veces material, de distintas personalidades del continente. Incluso ahí podemos hablar de Henry Barbusse en Europa, ¿no? Pues bien, en 1933 se produjo el retiro de los norteamericanos, lo que propició los acuerdos de paz de febrero de ese año con el presidente Juan Bautista Sacasa. Una situación que llevó a la demolición de los soldados especiales del ESN. Así había logrado derrotar a los marinos. Y se han derrotado. Pero la situación política en Se Va a Mover en lo adelante es compleja. En tanto, como él dijo en cierta ocasión, aquí hay tres estados: la autoridad de Sacasa, que es el presidente, dispuesto a tener un acuerdo; la autoridad de la GENE, hostil en todas direcciones al ejército defensor; y el propio poder que tenía Sandino con la mayor parte de sus fuerzas desmovilizadas, un poder principalmente más moral. En uno de estos viajes, el 21 de febrero de 1934, tras bajar de la Loma de Tizcapa, en una cena que le ofreció el presidente, para unas patrullas GN que obedecían a Somoza y en complicidad con el embajador Arthur Biblaine, lo detienen y, como se sabe, fue ejecutado. Sandino fue muerto a traición cuando se encontraba abocado a la construcción de un proyecto político de liberación nacional y social, es decir, una nación autónoma, pero en que las clases populares debían jugar un rol determinante, un país libre de la oligarquía y el dominio del imperio yanqui. Una propuesta que iban a retornar más adelante las generaciones venideras en la Nicaragua libre que surgió de la RPS, Revolución Popular Sandinista, y la Nicaragua que hoy ostentamos, que tiene derecho a autodeterminación.